Hola familia, bienvenidos a este video de ejercitar nuestras piernas con una mochila. Si no han visto los otros videos de esta serie de ejercitar tu cuerpo con tan solo una mochila, con libros, váyanse aquí y también el link va a estar en la descripción para que ejerciten su abdomen y también su torso y sus brazos. Pero bueno, sin más, agarren su mochila, rellénenla de libros, de botellitas de agua, vamos a ponérnosla y vamos a empezar con el primer ejercicio que van a ser unos sumo squats. Vamos a ponernos la mochila en la espalda como si fuéramos a la escuelita y vamos a hacer para cada ejercicio 15 repeticiones una vez y estás listo para irte al trabajo, a la escuela, donde quieras. Un workout muy rápido pero efectivo. Así que vamos a empezar. Sumo squat, 15 repeticiones. Las piernas las abrimos más de los hombros y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente. Siguiente ejercicio. Vamos a agarrar la mochilita aquí con las dos manos y vamos a hacer un peso muerto. Vamos a poner, me pongo de lado para que lo vean. 15 repeticiones. Espalda baja recta. Empujamos la pompi hacia atrás. Si no tienen como yo, la empujamos de todos modos y bajamos. 1, 2, cuando suban, como que empujan y aprietan el glúteo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, señores. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a agarrar la mochila en nuestra espalda y vamos a hacer zancaditas frontales aquí. 15 repeticiones. 1, 2, 3. Inhalen por la nariz, exhalen por la boca. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siguiente, vamos a agarrar la mochila. Si tienen aquí de arriba, vamos a hacer un swing ruso. Vamos a abrir las piernas, vamos a bajar y columpiar. Lo único que se mueve son las piernas. Hacemos nada más este movimiento, ¿vale? 15, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venga, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente, nos vamos a poner la mochila nuevamente atrás. Vamos a hacer unos squats, pero con la rodillita arriba. Entonces vamos a bajar, cuando subamos, codo izquierdo va con pierna derecha y del lado opuesto también. 15 repeticiones, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Tomamos unos 10 segunditos de descanso. Siguiente ejercicio, zancada lateral. Mochila aquí también. O si quieres la puedes agarrar enfrente, como quieras. Vamos a ponernos aquí. Damos un paso. Bajamos, subimos, ¿vale? 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya empieza a quemar, venga, 10, 11, 4 más, 12, 13, 14, 15, excelente familia, último ejercicio del día de hoy de este video. Yo aquí tengo mi tapetito de yoga, si tienen uno háganlo, si no, en su casa, en el piso donde estén, lo vamos a extender y nos vamos a acostar, vamos a hacer unos puentes de glúteo. Aquí vamos a ponernos en el tapetito, ponemos la mochila entre nuestra cadera y la rodilla
y vamos a subir. 1, 2. Cuando suban, aprieten el glúteo, porque para eso es este ejercicio. 5, 6, 7. En el piso se quedan los omóplatos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el extra, 16, otro extra, 17, uno más, 18. Excelente, familia. Ahí quedó esta rutina que pueden hacer con mochila. Como pueden ver, se trabajó resistencia cardiovascular también, resistencia muscular obviamente, y ya estoy sudando tantito. 10 minutitos o menos ya trabajamos, así que no hay excusa. Agarra una mochila, llénenla de libros, de botellas de agua o cualquier cosa que agregue peso y pónganse a hacer ejercicio. Si no han visto los otros videos, se los voy a dejar por aquí y aquí abajo para que hagan abdomen y también torso y brazos. Nos vemos a la próxima. Chao.